Madame, ¿qué va a querer para el almuerzo? Disculpa, no te avisé, Peter. Voy a salir con Luigi. ¿A dónde irán? No lo sé, pero de todas maneras comida peruana. Yo quisiera cocinar para ustedes. Mi especialidad son los platos peruanos. No te preocupes, Peter. Déjeme tener ese gesto con su dilecto invitado. Peter, está bien. Te agradezco mucho la gentileza que tienes con Luigi. Y dices bien, dilecto invitado. Dilectísimo. Con permiso. Gracias. A ver, ¿cuál era esa planta? ¿Esta? No, esta solamente me dio acidez. Necesito la que me infló la panza, la que hizo tronar las 7 trompetas del apocalipsis. ¿Hoy? ¿Esta? Esta no la había visto antes. ¿Huele bien? Quedaría muy bien con aceto balsámico o esencia de jerez. ¡Diego! ¡No te distraigas! El amor de tu vida está en peligro. A ver. Aquí está. Buen sabor, pero altamente flatulento. Ahora solamente necesito ubicar la planta y compararla con el dibujito para saber cuál era. Los números hablan por sí solos. Sí, nos va bien. Pero todavía hay cosas que quiero mejorar. Todo su tiempo, Ale. Ya tengo una noticia. En la corporación están muy felices con tu trabajo. Ay, con nuestro trabajo. Hacemos un buen equipo, Ale. Sí, es verdad. Y te tengo otra noticia. Hablé con los directivos sobre tu idea de ir al extranjero para que puedas ganar más experiencia en la cocina. ¿Y qué dijeron? Tuve respuestas muy alentadoras. Yo creo que un par de almorcitos más con ellos y atraca. Ay, es cuestión de tiempo. Gracias. Remo, de verdad, gracias. No te preocupes. Ay, gracias. Todo es por tu esfuerzo. Bueno, si te puedes ver acá. ¿Estás segura que se siente bien? ¿Todavía sigues pensando que soy otro? No. ¿De verdad no tiene ningún familiar peruano? No, segurísimo. ¿Le puedo tomar una foto? No, olvídalo. No. Bueno, esta es mi casa. Ah, qué casualidad. Dice que todo el mundo tiene un doble. Yo vivo aquí enfrente. Oh, el mundo es un pañuelo. Y también muy irónico. Un piacere, signorina. El gusto es mío. Adiós. ¿Está bien, hermana? Mi tía está pálida. Ay, no, ¿se te bajó la presión? ¡Oh, se le sale la nutria! No, es que acabo de ver a una persona que era idéntica a Mariano Penn Davis. Y cuéntame, ¿cuál es el primer destino? París, sí, ya tengo todo mapeado. Creo que podría unirme al viaje, digo, para sacar contactos, ideas. Sí, bravazo. Le haría muy bien al Francesca estar actualizado con lo mejor del medio astronómico. Perfecto, lo propongo para la siguiente reunión. Genial. Pero Ale, tú eres lo primordial de todo esto. Eres la cabeza del proyecto. Ay, Remo, no minimices tu chamba, que lo estás haciendo súper bien. Gracias, Ale. Me encanta que te guste mi trabajo. Disculpe, chef. El proveedor acaba de llegar. Ay, por fin, gracias. Remo, perdón, tengo que ir a atender esto. Te acompaño. De paso, aprende un poco más sobre el negocio. Está bien, y de paso me ayudas a cargar las cosas. Bueno. Qué raro eso que dices, ¿eh? Sí, Tere. Mariano Penn Davis está más frío que poto de pingüino. No, es que no era Mariano Penn Davis. Era una persona que era idéntica, un italiano que se está quedando con doña Francesca. Tranquila, hijita. Respira, por favor. ¿No quieres un tecito, una valeriana? Parece que se va a desmayar. Sí, sí, sí. Es que no están entendiéndome. Era idéntico. Tenía la misma cara, la misma voz, la misma edad. ¿Ustedes lo sabían y no me dijeron nada? Sí, lo sabíamos.
¿Pero por qué no me dijeron nada? No sabíamos cómo ibas a reaccionar, hermana. Sí, pensamos que te ibas a poner más loca de lo que ya eres. Ya, tranquila, Tere. Sí, tranquila. Tere. Pero es que yo cuando lo vi, que casi me muero de un paro cardíaco. Yo te lo juro que era como si estuviese viendo un fantasma. Te lo ocultamos, hijita, porque estabas en problemas con Gasparcito. Uh-huh. Queríamos protegerte. Así es. Claro. Bien. ¡Claudio! ¡Ay! ¡Ay, Pito! ¡Me asustaste! Hiciste latir mi corazón. Ya te dije que... Ay, era una bromita. Claudio, necesito que me dejes solo. Yo me encargo del almuerzo. Ay, seguro que se trata de eso que te atormenta. Eso que me atormenta. No tiene que ver nada con lo que te estoy pidiendo. ¿Te molesta mi presencia? ¡Sí! ¡Ay, Pito! ¡Eres un cascarrabias! Pero bueno, ya sabes, cualquier cosa estoy para lo que necesites, ¿bien? ¡Me fui! El don Diego. ¿Qué quieres, oye? ¿Qué estás haciendo así tan sospechoso? ¿Qué estás llevando ahí? Nada que te importe. Ah, es que parece que está tramando algo. Ay, sí, me descubriste. ¿Sabes qué estoy tramando? Estoy recolectando firmas para que despidan al guachimán de la cuadra. Ah, chistosito. Casi le creo, ¿ah? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ratero! ¡Es mi celular! Oye, ¿te necesitan allá? Sí, don Diego, disculpe, pero el deber me llama. No, allá. Así que estaba tomando vuelo. Por eso los delincuentes hacen lo que les da la gana en este país. Mucho, pensé que te habías echado para atrás. Ya les dije que estoy preparando el almuerzo. Sí, esa salsa es la firme, pero esta es la que le tienes que poner al Taradini, solo a él. Ya, no te vayas a equivocar. Ya. Y ahora vaya otra vez. ¿Me mantienes informado? Ya, sí. Para mí, después de Sicilia, Venecia es lo mejor de Italia. ¿Puedes creer que no conozco Sicilia? Es la tierra de mi padre. Madonna, no sabe lo que es eso. Tenemos que ir a visitarla. Tú no sabes, los campos, las playas, los monumentos antiguos, las estatuas. ¡Mamma mía! Estoy segura que me va a encantar. ¿Eso qué fue? No veo nada fuera de lo común. Pasen a la mesa, por favor. Estupendo. Señora. Nos ha preparado ocopa como plato de entrada. ¿Ocopa? Es un plato típico de nuestra gastronomía. Oriundo de Arequipa. Consiste en una crema a base de huacatay, maní, ají mirasol y galletas de animalitos. Pruebe
y dígame qué le parece. En Italia no tenemos nada igual. Te felicito, Peter. Está en su punto. Me alegra que les haya gustado. ¿Gustado? Esto es maravilloso. No hay nada que hacerle. Este país se me gusta cada vez más. Sigue comiendo, maledetto. Don Luigi, ¿le sirvo más? Por favor. Perdón. Ma qué rico. No me canso de lavar esta comida. Podría seguir comiendo todo el día. Ah. Hambriento. ¿Cómo? Lo siento, don Luigi, pero ya se acabó. ¡Qué lástima! Mejor, porque ahora Peter te va a sorprender con el plato de fondo. Te lo juro, Francesca, que se me hace agua la voz. ¿Está bien? Tenemos que agradecerle por sus elogios. Sí. Lo que viene va a ser mucho mejor. Excuse. ¡Ay, Dios mío, Peter! ¿Qué acaba de pasar? Al parecer, el elegante don Luigi no pudo controlar sus esfínteres. ¡Estoy en shock! ¡Ay, pero qué estruendos son esos! ¡Parecen los cañones de... ¡Ay! ¡Ay, qué pestilencia! ¿Qué es eso, Pito? El invitado de Madame dejó escapar tremendas flatulencias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese señor necesita un lavado gástrico! ¡Ay, doña Francesca! ¡Permítame quemar las ventanas para que se vaya el olor! ¡Ay, voy! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Lo que viene de afuera es peor! ¡Provecho, Luigi! Francesca nunca más te verá igual. Me siento avergonzado, Francesca. De verdad, te lo juro, nunca me había pasado una cosa así. Ni a mí. Yo no sé qué pasó. Habrá estado mal la comida. Yo no soy una persona... Yo tengo buenos modales, Francesca. Debe estar vinagrada, malograda la comida. No creo eso. Peter toma las mayores precauciones. Además, yo estoy bien. Entonces no estaré acostumbrado a la gastronomía peruana. Eso debe ser. Usamos mucho condimento nosotros. Si tú me lo permites, iré al dormitorio a descansar un poco, a hacer la digestión. Por supuesto que sí. Disculpa. Con tu permiso, Francesca. Pero qué falta de respeto de ese hombre. Hacer eso en la mesa no tiene nombre. Fue un error. Yo creo que es un farsante. Se vendió como un hombre pulcro y resultó ser un tremendo puerco. No hables así. Fue un accidente. Además, no hemos pensado que al ser europeo tiene el estómago más delicado que el nuestro. Bueno, algo así tenía que pasar. Pero, madame, por culpa de ese asqueroso olor, el comedor sigue inhabitable. ¿No sería mejor que se vaya a un hotel para evitar ese olor pestilente? De ninguna manera. Admito que fue desagradable, pero no ha sido más que un accidente. Y desde ahora, mientras Luigi sigue en esta casa, se acabaron los platos nacionales. Solo comida mediterránea. Como usted diga, madame.